personas que aprovechan nuestra historia para escribir una canción y de lo triste hacer victoria. Pues si canto simplemente es para desahogar en mi vida. Tampoco quiero que comprendas que fue fácil despedirme. Los recuerdos amontonan y me dejan cicatrices. Y en el corazón se siente como si fueran espinas. Pero si esto que te quedes es mejor que te des vuelta, te quite la soledad. Yo no te doy compañía, tú mereces algo más. Y en el fondo sí que sabes que no te lo puedo dar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Roomie Lovers. Hoy empezamos con toda la energía porque pues efectivamente así. Así que ya lo sabes, vete por un trago, algo para botanear porque esto el día de hoy se va a poner picante, sabroso, candente y lo vas a gozar, te lo firmo. Pero antes de continuar con todo esto, primero, obviamente, vamos a darle la bienvenida a nuestra bella invitada de Tardes de Café con Los Ángeles, de los jueves a las 6 de la tarde, aquí a Entre Roomies, engalanando este espacio. Tenemos a nuestra bella y talentosa Liliana Santuario. ¡Ay! Muchísimas gracias. ¡Qué buena presentación! Oigan, muchas, muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Jerry, por la invitación a los Roomies. Me encanta estar aquí. Y más con el tema que vamos a tener. A tener, exactamente. De viernes, como es correcto. Y nuestra hermosa Lili ya mencionó a nuestro roomie mayor, que una vez más el día de hoy, pues todavía está guardado en casa, ya por precaución nada más, porque pues ya podría salir, pero él responsablemente decidió hacer todavía este programa desde cabina, ya muchísimo más recuperado, nuestro roomie mayor, Jerry. Hola, Jerry, ¿cómo estás, amigo? Bueno, bueno. Sí. Bueno. Acá yo, ¿allá quién? Jerry. Jerry, amigo. Hola, hola. ¡Ándale! ¡Bravo! Listo, amigo. ¿Sí nos escuchas?
¿Qué tal, Rumi Lovers? Mi querido Pues yo aquí. Jerry, ¿cómo estás? Te extrañamos. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Yo también los extraño y como dice mi querido Leo, pues todavía resguardado un poquito en casa, como bien lo menciona, ya podría haber salido, pero pues preferible todavía descansar un día más para pues ya próximamente ya estar de nuevo en cabina, perdón. Sí, no, hombre, por supuesto, amigo. La verdad es que sí se te extraña aquí en cabina, pero qué bueno que te pudiste conectar. Pues obviamente nuestro roomie mayor no podía faltar, así que vamos a presentar, amigo, el día de hoy un tema como nos gustan, ¿no? Buenos, bonitos y picosos. Y a mí no, señora. Exactamente, cómo no, con todo gusto. Y el día de hoy vamos a hablar de el sexo y las energías. Fuerte. ¿Qué tal, eh? Muy ¿Qué fuerte. modo de arrancar este mes de febrero a todo lo que da con gran tema, gran invitada, ¿por qué no? Sí, por supuesto, amigo, por supuesto que nos hizo el honor de aceptar esta invitación. Entonces, pues, ¿qué te parece si le vamos dando? Porque pues, esto de repente se va rapidísimo y luego ya no alcanzamos a dar todos estos puntos de vista. Antes que prosigamos, por favor, ya lo sabes, dale like, comenta y comparte, por favor, este video porque en serio se va a poner más bueno que quien tú quieras, quien tú digas. ¿Quién te imagine? Exactamente, Chris Hemsworth, Salma Hayek, Charlize Theron, no sé, quien tú quieras, se va a poner más bueno que eso. Entonces, porfa, comparte, pero también comenta, ¿tú crees que hay una relación entre el sexo y las energías? ¿Has sentido esa relación entre el sexo y las energías? Así que, por favor, ve comentando y, Lili, por favor, empecemos con la parte. ¡Ay, Picante. papá! No, si me dan permiso, mi querido Jerry, mi querido Leo, quiero hacer un aviso rapidísimo. Se siguen necesitando donadores de sangre para Jorge Antonio Saxon Galván. Está él en el Hospital ABC de Santa Fe, en el área de pediatría. Por favor, la verdad es que es muy difícil encontrar donadores, pero si está en tu corazón, si lo puedes hacer, la verdad es que te lo agradeceríamos en el alma. Si estás interesado, puedes contactarme en mi Facebook por Messenger, Liliana Santuario. Ahí te doy todos los datos. Muchísimas gracias. Porfa, sí es bien importante, en serio, que en cada uno de los espacios que nosotros tengamos podamos difundir esta información. Y como dice Lili, o sea, si en tu corazón y en tus posibilidades está, por favor, ayúdanos. Y si no está en tus posibilidades, pues entonces, igual ayúdanos a difundir la información para que si alguien puede ayudarnos a donar, pues eso infinitamente vamos a estar agradecidos. Así es. Muchísimas gracias por permitirme dar este anuncio. Y bueno, pues empecemos. Ándale, pues. Empecemos, vámonos como hilo de media. ¿Saben qué pasa? Que creo que a veces hablamos mucho de sexo y a veces no hablamos. A veces es un tema tabú. No sé qué piensen ustedes. Hablamos, pero no hablamos. Hablamos, pero no decimos. Exacto, lo mencionamos, pero nos quedamos callados. Oye, sexo, y ya todos voltean a todos lados y ya luego. Vamos a practicarlo, pero nada de hablar. Y esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. Exactamente, entonces vamos a hablar primero de. Vamos a hablar. Pues vamos a hablar de que todo es energía. Vamos a partir de que todo es energía. Todo lo que vemos, todos los seres vivos, todo lo que está vivo es energía, aparte de ser materia. Y entonces, si somos una energía, estamos conectados con el todo. Entonces, el sexo también es energía. También es un acto físico, pero también energético. Y nosotros lo encasillamos solamente como un acto físico. Eso es lo primero que tenemos que desmenuzar y que cambiar de nuestro sistema de creencias. Sí, ¿tú qué piensas, amigo? Pues sí, justamente revisando el tema y pues previo a la invitación que le hicimos a Lilia que nos acompañara el día de hoy, precisamente lo que comenté es un punto importante. En la mayoría de las ocasiones, y me refiero no al punto cuando ya tenemos una relación estable, una pareja estable, practicamos o tenemos sexo sin conciencia, ¿no? No somos conscientes, como bien lo menciona Lili, de que pues va más allá de solamente el acto sexual, ¿no? Sino que va en un punto energético en donde
pues sí, la energía de uno va a impactar y va a quedar impregnada en la otra persona. Y a su vez, su energía también va a quedar en ti, ¿no? Entonces, pues eso está como muy, muy interesante, porque al final, cuando uno es soltero, quizá, no lo sé, que depende de cada uno, qué tanto pues quiera o no quiera divertirse y disfrutar de esa soltería, ¿no? Y se encasilla mucho que dentro de la comunidad LGBTQ+, pues disfruta y goza de esta soltería, ¿no? Y se tiende a tener pues varias parejas sexuales, pues quizá a la par o al mismo tiempo. Y pues evidentemente, pues son energías que van a quedar no solo en tu persona, sino en todas las personas y con las personas que estén. Eso es algo, algo leía Lili, bueno. Así es, mi querido Jerry. Sin duda, el que sabe manejar la energía de sexo tiene una fuente de energía maravillosa. Pero esto es lo que necesitamos aprender, saber manejar esa energía. Porque como bien lo decías, mi querido Jerry, a veces nos perdemos con varias parejas. Y entonces, justamente como lo decías, vamos regalando esa parte de nuestra energía creadora a todas las personas con las que nos vinculamos sexualmente. Sácate las babuchas, así que pues tú sabrás si andas repartiendo energía cual si fueras la CFE o no, digo, o sea, pues cada quien sabrá qué energía reparte, cómo la reparte y cuánto reparte, claro, ¿no? Claro, cada depende, quien. Depende pues, de cada persona. Pero fíjate cómo, o sea, digo, también vamos a entrar en la parte, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, tenemos como muchos estereotipos, y ya lo comentó Jerry, ¿no? Hace un momento, se cree, porque aún se sigue teniendo esa creencia de que las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, son más promiscuas, ¿no? O sea, todavía se sigue teniendo esa bendita creencia, cuando la realidad es que esto no depende de orientación de género, sexual, de no depende, claro, de preferencias, claro, no depende de géneros, depende de personas. Claro. ¿No? Claro. Sí es cierto que el ser humano es muy instintivo, es muy carnal, es muy visceral, sí es cierto, pero hablamos del ser humano en general, no de determinado grupo de personas, no de hombres, no de mujeres, no, estamos hablando del ser humano que es instintivo, que es carnal, que es visceral, pero encasillamos de repente a la comunidad precisamente en este tema, y creo que, como dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, aquí, allá, hay, ¿no, amigo? ¿O tú cómo ves? Claro, totalmente. Evidentemente, pues, yo lo menciono porque es como el lado que yo vivo y el lado que yo conozco, y como bien lo mencionas, existe, sí, no podemos negarlo, pero pues no es todos, ¿no? No es todos, y pues todo depende de lo que cada uno quiera. Es importante, creo yo, como lo hemos mencionado desde que inició Entre Roomies, que es importante que cada uno disfrute de su sexualidad con conciencia, y esta es parte de esa conciencia que uno debe de tener al momento de disfrutar de la sexualidad de cada uno. Así es, justamente lo que estás diciendo, Jerry. La verdad es que hay que tener esa conciencia y esa responsabilidad. Y no hablamos de cuestiones morales. No, porque no. Si tú quieres seguir repartiendo energía cual la extinta compañía de Luz y Fuerza, pues es tu muy problema, buena, o sea, está energía. Bien. Nosotros nada más te vamos a platicar cómo está este tema de la relación entre el sexo y las energías, porque como bien lo dijo Lili, pues el acto en sí ya conlleva una energía, tu energía, su energía y la energía que compartan, si es que tienes más de un, más de una casa a la que iluminas, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Oigan, a ver, pero pónganse serios. Yo quiero hablarles primero de la parte física, de la parte hormonal, de la parte de neurotransmisores. Ustedes saben que en francés le dicen petit mort cuando los hombres tienen una eyaculación, si lo sabían. Uh-huh. Y quiere decir la pequeña muerte. ¿Y saben por qué, mi querido Jerry, mi querido Leo? Pues porque sientes que te vas, pero...
En realidad es todo lo contrario. En realidad no te estás yendo. Estás llegando. Estás Estás llegando. llegando. Justamente. Pues se le dice así porque tu cerebro lanza la señal como en el momento de la muerte. Por eso se siente así, por eso es esa sensación, literal, como decías, de que me voy, me voy, me voy. Y eso es lo que le pasa a los hombres. Segregan tal cantidad de neurotransmisores, la dopamina, la oxitocina, y eso hace que les dé sueño después del acto sexual, porque tienen un desgaste físico, emocional, mental, cerebral, que lo que hacen, y eso también sucede porque entonces, en los tiempos de la caza y de que los hombres cazaban y así, si el hombre se fuera inmediatamente después de tener una relación, dejaría a la mujer como presa. Entonces podría llegar cualquier animal, cosa, y matarla. Entonces, por eso al hombre le da sueño, para quedarse ahí con la mujer. Cuando los hombres se visten y se van, pues obviamente a nosotros nos da todo el bajón o espantoso, porque lo que necesitamos es ese apego. Nosotros también generamos oxitocina, que es el neurotransmisor del apego. Y cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, generamos esa oxitocina y lo que queremos es el apapacho y el beso y el no te vayas y mírame bonito y dime que me amas. Pero a ustedes les da sueño. Pero fíjate, entonces, o sea, entonces de todas maneras estamos fritos, o sea, entonces los hombres de todas maneras estamos fritos, porque luego si te das sueño significa que no nos importó, y ya ves, o sea, no es cierto, hay una No, explicación científica de por qué nos da sueño, y si nos vestimos y nos vamos también estamos fritos, entonces hagamos lo que hagamos, hagamos el amor. exactamente, así se hace. No, pero a ver, Leo, tú dime, Oye, Jerry también, Lili, dime, una pregunta. dime. Pero justo eso que tú estás como comentando, también pasa en el caso de que en una pareja tanto de hombres o de mujeres, justo también pasa, no sé si sea, y tú ahorita nos estarás platicando, parte del rol que se está manejando en la relación, pero pasa de que quizá uno o los dos se quedan dormidos o uno quiera como esa parte del apapacho y ¿Y digas, sabes no, por ¿sabes qué? qué, mi querido Jerry, Leo? Cuéntame. Lo que pasa es que ahí entonces ya juega el rol energético. O sea, cuando son dos hombres o dos mujeres, alguien toma el papel de la parte masculina y la parte femenina. Y con esa parte femenina te llega la energía y entonces actúas como si realmente fueras un hombre o una mujer. Eso es lo que pasa. Entonces estamos conectados entre energía y situación física. Porque, digo, porque al final del día también, y digo, hemos hablado, hay que volver a tocar ese tema de la dualidad, ¿no? O sea, somos duales, o sea, todos Claro, tenemos una parte femenina y una parte masculina. Obviamente, más desarrollada en algunos y en algunas que otros, sí, por supuesto, pero eso tampoco tiene absolutamente nada que ver con tus preferencias, o sea, tiene que ver más bien con qué lado tienes más desarrollado. Y que no te hace justamente, de una manera o de otra. Simple y sencillamente son energías que has desarrollado de diferente exactamente. manera y que las tienes presentes. La energía predominante en ti, ¿no? Es correcto. Entonces, Ella sí lo supo decir de manera correcta. así. Entonces, bueno, a ver, yo les pregunto a ustedes dos. Después de que tienen relaciones, ¿cómo se sienten? Ya hablamos de esta parte del sueño, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Se sienten cansados? ¿Están, Sí, por ay, supuesto, ¿no? O sea, otra, otra? depende. Hay momentos en los Exacto. que, ¿no? Pero sí, o sea, haz de cuenta que como en una pelea de box o en cualquier pelea que de repente termina un round, descansas Y y te ya, noquean, pero termina el round y te noquearon. ¿Qué te pasa? no, así cuando terminó el round y te noquearon es porque entonces sí estuvo intensa la batalla, entonces ahí sí. ¿Y qué pasa con las mujeres? No, sí es como aquel comercial de la bebida en polvo de naranja, y se quiero más. Justamente, justamente. Y les voy a decir por qué. ¿Ustedes saben de qué está compuesto el semen? A ver, hombres, comenten, coméntenos aquí los hombres que están Pues hay conectados. como vitaminas y minerales y de todo un poco. Es un alimento Exactamente, muy completo. exactamente, justamente, micronutrientes.
¿qué pasa? Cuando un hombre eyacula... ¡No se ponga nervioso! Cuando un hombre eyacula, está realmente dejando ir todos esos micronutrientes y el cerebro se agota y físicamente, energéticamente, se te baja la pila. ¿Pero qué pasa con la mujer? Le inyectas vitamina. Claro. Le inyecta toda la energía. ¿Y entonces qué pasa? Pues por eso las mujeres andamos, miren, con sonrisota. Y digo, por ahí dicen que las mujeres amargadas, ¿qué dicen de ellas? Sí, que les hace falta un poquito de atención, un poquito de luz en su casa. Un poquito de luz. Porque imagínate, todo, digo, bueno, las parejas que son, obviamente aquí no estamos fomentando la promiscuidad ni dejar de utilizar condón, pero las parejas que eyaculan directamente en la mujer, las paredes de la vagina se llenan de esos micronutrientes y esos son antidepresivos. Te sube el sistema inmune. Y pues por eso andamos bien contentas todo el día cuando y tenemos bien sanitas. Luz. Cuando, y bien sanitas. Cuando tenemos luz en nuestra casa, en nuestro hogar. Rozagantes. Así, así. ¿Qué les a ver, parece? Chicas, chicos. Mascarillas. Claro. Las personas que nos están escuchando, por favor, coméntenos, hombres, mujeres, ¿sí se sienten así cuando de repente terminan de ese round, de esa encerrona, de ese momento agradable? ¿Sí se sienten así? O sea, las mujeres sí se sienten con más energía, con más vigor, y los hombres sí sienten así que, no, man, sí me voy. Ya, petit mort. Petit mort. Oigan, bueno, depende de muchos factores también, ¿no? O sea, el cansancio, el estrés, la edad, muchas cosas, alguna enfermedad crónica, ¿no? Todas estas cosas también dependen. Pero bueno, en general, o básicamente esa es la información, ¿no? Los hombres generan una tal cantidad de neurotransmisores que los debilitan, además de que están entregando todos esos micronutrientes. Las mujeres generamos oxitocina, que es la hormona del apego, y entonces, bueno, queremos más apapacho. Y además, pues nos dejan bien contentas. Entonces, si tú te vas a dormir, pues ya nada más estira el brazo, abrázala y ya. Y la tendrás contenta. Y los dos tan no tranquilos como siempre, ¿no? Tan amigos como siempre. O sea, sí. Tú abrazas, te quedas jetón, ya ella siente el apego y ya todos ganamos. Y todos vamos ganando. Y entonces ya se espera el siguiente round y ya puedes despertar con más calmita y ya volver a iluminar la casa. Pero ¿qué pasa? Perturbador. Muy perturbador. ¿Qué pasa cuando los hombres o las mujeres tenemos varias parejas? Ándale, pues, ahí está. Diría el extinto Cantinflas, ahí está. Demasiada energía, chato. Demasiada juventud. Pero además, los hombres andan repartiendo su energía a gente que igual y no vuelven a ver. O que ven 2-3 veces y se van, ¿no? Y entonces, ahí es donde entra la responsabilidad que hablabas, Jerry. Esta parte de decir, claro. ¿Por qué no fomentar la cultura de estar con una persona? No por moral, sino también porque el acto sexual es un acto divino, un acto de fuerza, un acto creador, un acto de vida. La creación, justamente, la parte de la creación es precisamente de lo que se refiere también este tema. Porque efectivamente, o sea, nosotros somos energía, iluminados. No, el acto es energía. No, el sexo es energía, entonces es esa energía, exactamente, es vida, es esa energía creadora, porque tú estás creando vida o puedes crear vida en el acto sexual. Entonces sí es bien importante saber dónde andas repartiendo tu energía. Y como decía Jerry, vamos repartiendo la energía, pero aparte nos vamos quedando con la energía del otro o de los otros, ¿no? O de las otras, claro. En su caso. Sí, ¿no? Sí. Digo, al final, todos compartimos, todos, tú y yo somos uno mismo, Y entonces ahí entran los diablitos de la CFE, ¿no? Exactamente, ahí se anda colgando de tu luz. Se anda colgando de tu luz, óigame, ¿no? Óigame, ¿no? Llega más caro el recibo y no lo disfrutamos igual, ¿no? Es correcto, entonces ya no llega el mismo voltaje acá de este lado. ¿Por qué? Ah, pues es que alguien se anda robando la energía del poste. Entonces, pues sí está complicado, ¿no? Así es. Y además cada persona tiene su energía sexual con condiciones diferentes. Creo que ya nos vamos a un corte. Dos minutos. Ok, perfecto. Entonces cada persona tiene su energía sexual en condiciones diferentes. Depende su historia de vida, su historia con otras personas. Eso
es lo que nos hace únicos y diferentes. Cada y del momento que estés viviendo ahorita. Claro. ¿No? O sea, de toda tu historia de vida, de las personas con las que has compartido y del momento en el que te encuentres. Y de tus creencias y de tus de todos esos lastres. Antepasados. De tus antepasados. De los ancestros, también. Es correcto, Jerry, sí, tienes toda la razón. Eso, también de los ancestros. Todo eso lo venimos cargando. Entonces, fíjate y díganme si no, el sexo es pura energía. Pero lo vemos como un acto físico. No lo sabemos separar, no sabemos integrar más bien la parte energética. Pensamos, pues es sexo y ya, ¿no? Y lo disfrutamos y el que sigue o la que sigue, ¿no? Y no es así. Es correcto. Y aparte también leía, y seguramente después del corte lo vamos a comentar, chicos, que pues también existe este, karma, karma. Ah, claro, también vamos a hablar del karma. La parte sexual, ¿no? Vamos a hablar del karma. Hay un karma. Claro, es correcto. Y para hablar de todas esas energías y el karma, vamos a un corte y regresamos. Estamos en Entre Roomies, por favor, dale compartir, comenta y dale like. Y no te despegues porque esto se va a poner más ardiente todavía. Regresamos. ¡Ay! Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Proyecto Radio MX.
MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Ándale pues, mala fama tenemos, pero ya estamos aquí de vuelta en Entre Roomies, así que Roomie Lovers, sigan comentando porque ahorita vamos a leer todo. De Proyecto Radio MX, escucha varios programas, te mandamos un beso, Lidia, gracias por conectarte. Alejandro Camacho, Conta, primo, te mando un fuerte abrazo, dice, noches. Fernando Alberto Ramírez López lo está viendo, hermano, te mando un apretón de nalga y un abrazo. A él, visítenlo en Restaurancito Xoctontli, allá en Xochimilco, guisan, en serio, no sabes. Yuri Hayasaka, nuestra sensei favorita todos los jueves a las 3 de la tarde en Manabu, porque nunca dejamos de aprender, dice... Buenas noches, gran tema, invitada de lujo, claro, un placer escucharlo, saludos, sensei, te mandamos un beso. Verónica Tapia, Berito, dice, saludos chicos, un tema muy importante, excelente programa, gracias bella. Yuri Hayasaka dice, las relaciones sexuales implican más temas que solo lo fisiológico, gracias por compartir tanto aprendizaje. Verónica Pérez lo está viendo, saludos Leo y a su invitada, ay Vero, nuestra súper consentida, te mandamos besos y abrazos. Yuri Hayasaka dice, somos fans del Caballero de la Radio, Leo López, muchas gracias, sensei, y nuestro roomie mayor, Romanum Gerardo, es correcto. Y también dice Yuri, debemos cuidar el intercambio de energía porque nos afecta al terminar una relación estable de años, debemos terminar en todo sentido, debemos cerrar ciclos y romper ese lazo energético sexual. Gran programa como cada viernes, tiene toda la razón. Jessiquique Hernández lo está viendo, Cachito Azucarado, le mandamos un beso. Ahorita que viene el 14 de febrero, en serio, tiene unas cosas padrísimas. El otro día estaba viendo unas galletas que publicó ahí con... Hasta se te hizo agua en la boca. No, es que aparte, las galletas que hace son deliciosas, pero estaba, o sea, digo, hace lo que tú quieras. Entonces, de los personajes de Bob Esponja, está, creo que es Patricio, bajándose el short, así inclinadito y diciendo, cóbrate. ¡Ah, caray! Nos hubieras mandado unas para el programa de hoy. Ah, pues sí, cierto, eso hubiera estado genial. Arlette Baena, Elías, ¡ay, nuestra hermana, psicóloga y tanatóloga! Te extrañamos, pero la voy a tener el próximo miércoles en Hablando de Ti con León a las 8 de la noche, así que no se la pierdan, por favor. Dice, saludos, mosqueteros, te mandamos besos. Agustín Espíndola, hermano, te mandamos un abrazo. Todos los sábados a las 12 del día en Millennials. Está conectado Antonio Alarcón Rojo. Dice, saludos, amigos. Qué gusto ver a los tres en este tema tan interesante. Ahí le escuchen en Charlas en Confianza, miércoles a las 10 de la mañana. La Tata dice, qué buen programa. Claro que se siente, se liberan sustancias que nos ponen, entre comillas, de buenas. Imelda Carrera lo está viendo, le mandamos un beso. Y Lili Monster Aguirre nos dice, hola chicos, yo tengo una buena pregunta, a ver si se entiende. Cuando dicen las personas, es más chico o más grande que tú, le estás quitando la juventud, ¿ahí qué pasa? Gracias. Dice Angélica Luna, muy interesante el tema, saludos. Eric Domínguez, saludos, excelente y controversial tema. Es correcto, amigo Eric. Te mandamos un abrazo en Libreando todos los lunes a las 4 de la tarde. Saludos, Eric. Saludos, Angélica. Un abrazo, un besote. Héctor Baena también está conectado. Ah, también a Héctor le mandamos un beso. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Pues íbamos a hablar del karma y ya estábamos entrando de lleno a esas energías que compartimos, bueno, esas vibraciones. Antes de hablar del karma, yo quiero platicar. Les decía que todo es energía, todo es energía. Entonces, nosotros físicamente tenemos los chakras, que son los centros energéticos de nuestro cuerpo. Y cuando nos conectamos de forma sexual con la otra persona, el chakra raíz o el chakra base es el que se conecta con la otra persona. Obviamente lo tenemos en los órganos sexuales. Y de ahí se genera este intercambio energético con la otra persona. Y se hace un flujo de energía, ahora sí, de allá para acá y de acá para allá. Puede ser virtuoso o karmático, como decía Jerry, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho depende de cómo está vibrando la otra persona.
qué es lo que piensa. Como decía Jerry, los antepasados son muy importantes, el sistema de creencias, la vibración que maneja, todo esto va a ser el tipo de persona con la que nosotros nos estamos involucrando. Entonces, no es lo mismo que te involucres con una persona que tiene una conciencia más trabajada a con una persona que se la vive en el juicio, quejándose de todo, con una energía muy baja, porque todo eso lo vas a absorber. Exacto. Tú. Y además, si tú estás vibrando más alto que la otra persona, es como si tú te vaciaras para pasarle tu buena vibra y llenarlo a él, pero entonces, ¿tú qué recibes? Porque la de allá está contaminada. Y si mi energía está bien, yo te paso mi energía buena, pero tú me estás pasando la contaminación que traes. Eso es lo que tenemos que fijarnos. Y en la pregunta que decían que si robamos la energía de personas más jóvenes, mucho depende de cómo está vibrando la otra persona. O sea, más bien depende de la vibración, no de la edad. Porque si la persona es mayor, pero tiene una conciencia muy trabajada, muy elevada, vibra bonito, pues entonces, ¿qué le va a dar a la otra persona? Aunque le lleve 10 años, 15 años, le vas a estar llenando y retribuyendo de todas maneras esa energía limpia de la que tú eres. Pero si las dos personas están vibrando en la misma frecuencia, pues entonces ahí se crea, bueno, una magia increíble. Esa es la energía sexual en la que nos tenemos que fijar. Eso es lo que vale la pena disfrutar. Porque incluso ahí es donde se dice, estoy haciendo el amor, no teniendo sexo. Son cosas totalmente diferentes. Tener sexo es físico. Es ese intercambio, ese desgaste físico. Porque además vas creando vínculos con las personas con las que te involucras. Si nosotros pudiéramos ver la energía, es como mangueras que se van conectando de un cuerpo a otro. Y entonces, como de la película de Matrix. Ándale, justamente así. Y entonces, si también no la sabemos cortar, que era lo que decían por ahí Yuri, creo, me parece, si uh-huh. no cortamos esos vínculos que creamos, porque se crea un vínculo cuando tienes una pareja, entonces, pues ya tienes uno por aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Así se ve, como si fuera un pulpo. Y si no cortamos esos vínculos, ¿qué creen? Que aunque estén a la distancia nuestras exparejas, nos siguen absorbiendo esa energía. Nos siguen absorbiendo. ¿Cómo ves, amigo? Pues sí, totalmente cierto, y justamente era lo que platicábamos en esta semana preparando el tema. Es como importante el saber de qué manera cortar con todas esas energías, porque como bien lo mencionan, no solo es la energía de la persona con la que tú estás, sino también estás jalando la energía de su pareja o de las parejas con las que ha estado. Justamente. Y pues evidentemente ahí es donde tu energía se contamina, porque evidentemente pues no se está teniendo esa conciencia al momento de tener sexo, porque justamente en este punto es el tener solamente el sexo con una persona, ¿no? Y fíjate que eso... Ya cuando... Sí, te escuchamos, sí. Jerry. Ya cuando pasamos como al plano donde hay la conexión y todos tienen como esa energía bonita, pues evidentemente ya estamos pasando a otro plano donde seguramente ya es tu pareja y ya es donde quizá tú estás como ahí, dices, aquí me quedo y no hay cabida para alguien más. Sin embargo, pues para llegar a ese punto también hay que poder limpiarnos energéticamente hablando, ¿no? Así es, porque ahí es donde se crean los lazos kármicos, ¿no? Dependiendo la historia que hayamos tenido con esa persona, como les decía, es un círculo vicioso o virtuoso. ¿Qué vamos a elegir? Es correcto. Para llegar a una energía creadora, o sea, de la que platicábamos hace rato, porque pues efectivamente, o sea, todo cuando no están vibrando en la misma sintonía, y digo, no necesariamente tienes que estar en la misma sintonía, pero sí puedes estar vibrando alto, sí puedes estar vibrando bonito, ¿no? Pero cuando las energías vibran en niveles diferentes, ahí es cuando entonces sí se crea un desbalance, porque independientemente de que tú a lo mejor estás al 100, después de este tipo de situaciones, pues como que de repente es así de, oye, no sé qué me pasa, pero pues no me siento como, incluso como normalmente me siento. En la vida diaria se nota. Realmente hasta tus situaciones diarias se empiezan a bloquear cuando tú tienes bloqueado esta parte del sexo. Y de ahí también hablan el sexo tántrico.
El sexo tántrico es justamente reconocer la energía creadora y divina de la otra persona, fundirte con esa energía y crear juntos. Y entonces, yo creo que todos hemos tenido sexo por tener sexo, pero no es lo mismo cuando te elevas en otra dimensión o en otro nivel energético, en otro nivel de vibración con la persona, y realmente haces esa conexión hacia lo más elevado. Porque finalmente también el sexo es divino, viene de la divinidad. Porque para empezar, si nosotros no si fuera malo, que también lo estigmatiza la religión católica muchas veces, ¿no? No fornicarás. ¿A qué se refiere con esto? A no hacerlo indiscriminadamente, a no hacerlo por hacerlo, sino a disfrutarlo, a realmente llenarnos de esa energía. Cuando tú lo haces así, la verdad es que es otra cosa completamente diferente lo que vives. Exactamente. Entonces, esa energía que va, que fluye, que llega hasta el infinito y más allá, y ahorita me acordé porque al infinito y más allá, porque nos escuchan en Querétaro, nos escuchan en Houston, o sea, nos escuchan en todo el mundo. Somos bien internacionales, entonces, a toda la gente que está conectada desde Houston, a toda la gente que está conectada desde Querétaro y en cualquier parte del mundo y de este maravilloso país, muchísimas gracias por seguir Entre Roomies y síganos aquí comentando, por favor, porque esto está bien interesante, esto está bien intenso, ¿o no, amigo? Totalmente. Y justo aquí, Héctor pregunta algo que yo también iba a preguntar. Dice Héctor Baena, hola, excelente programa, saludos a todos. ¿Y cómo saludos, se hace Héctor, para limpiar o quitar las energías negativas? Evidentemente también debe de existir como alguna forma en que nosotros podamos limpiarnos energéticamente hablando de toda esta energía, sabiendo que no estamos teniendo sexo con una pareja estable. Principalmente ahí, pues, ¿qué podemos hacer, Lili? Yo sí hice la tarea. Nos limpiamos? Yo sí hice la tarea. De toda la tarea que hablemos, yo sí hice la tarea y también les traje y también les traje cómo limpiar esa energía después de hacer la tarea. Exactamente. También vamos a platicar de cómo cortar. Hay que hacerlo. Y no con el jaboncito rosa chiquito, ¿verdad? Bueno, ahí te quitas los malos olores. Hay a quienes no les gusta ese olor, entonces pues cada quien, ¿no? Cada quien. Nada más, bueno, yo sí quiero hacer un pequeño paréntesis. Insisto, nosotros aquí no te estamos diciendo qué hacer o qué no hacer. O sea, si quieres seguir repartiendo luz como la CFE o como la extinta compañía de luz y fuerza, claro, está chido, eres está bien. Libre. Nosotros nada más te decimos que hay, o sea, cuando de repente sientas como ciertas situaciones, como que tu energía está en diferente sintonía, tiene que ver con esto. Pero si tú eres feliz así, o sea, está bien, o sea, es tu vida, es tu situación. Si tú eres feliz con una pareja estable y comparten energía y llegan a esta divinidad, a esta energía creadora, también está bien chingón. Entonces, o sea, insisto, nosotros no venimos aquí a decirte qué hacer o qué no hacer. Nosotros nada más te venimos a decir, oye, no esto pasa entre el sexo y las energías. Es un camino, ¿no? Yo creo que es el camino justamente del aprendizaje y del crecimiento personal. Ahí tú decides qué es lo que quieres para ti, para tu cuerpo, porque además tu cuerpo es un templo sagrado. ¿A quién le permites el paso? También pensar por ahí, ¿no? O sea, porque a lo mejor dices, bueno, me vale gorro mi cuerpo, para mí no es un templo sagrado y venga quien tenga que venir. Exacto, tú dices, ¿no? Pues como la Macarena, dale a tu cuerpo alegría. Exactamente, y eso te toca vivir y está perfecto, también es perfecto. Acuérdense que aquí no venimos a juzgar a nadie. Exacto. Todo es perfecto porque además es perfecto para tu nivel de conciencia. ¿Qué nivel de conciencia estás teniendo, no? ¿Qué nivel de conciencia quieres tener y qué nivel de conciencia estás trabajando? Entonces, eso es lo que hay que preguntarse para poder decidir. Y decidir desde una manera, no racional, más bien desde una manera más alta, como más elevada. Exactamente. Más... Pero ahora, después de haber hecho la tarea, Lili nos va a decir cómo limpiar esas energías. Pues tú dijiste, yo sí hice la tarea. Dije, ay, pero ya no recuerdes. ¡Ay, qué presumida! ¡Ay, qué presumida! Vino el día de hoy la Lili. Mírenme mi sonrisota, ¿no? Oigan, pues bueno, a ver, ya quieren que les dé Bueno, a ver, vamos a cerrar los ojos.
háganlo o no lo hagan. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a recordar a tus exparejas, puede ser de una en una, puede, si te llegan de a montón, pues de a montón. Y entonces le vas a decir. Si no te alcanza la memoria por partes, está bien. No importa, porque la conciencia sí lo sabe, aunque no te acuerdes. Tu conciencia, tu espíritu, tu alma, claro que sabe con quién se ha relacionado a lo largo de la vida. Entonces, vas a cerrar los ojos. El Grindr se va a saturar. Y vas a decir, toda la energía que dejé contigo, y bueno, aquí vamos a hablar de las parejas que han sido o de las que han sido pasajeras, ¿no? Pero cuando sí son parejas que han sido parejas como más estables, entonces vamos a decir, en tus palabras lo puedes decir, no es necesario que te lo aprendas o que lo digas al pie de la letra, pero dices, llamo a mí toda la energía que dejé contigo, incluyendo los planes y promesas rotas, los sueños que no pude vivir a tu lado y fragmentos de mi alma pegados en ti, por cualquier razón. Me quedo con mi parte y te dejo la tuya. Te devuelvo tu energía y todo lo que te corresponde. Si es muy, si estuvo muy largo el choro, entonces nada más, me regreso mi energía, me traigo mi energía, mis fragmentos del alma de regreso y te regreso la tuya. Puedes imaginar que estás cortando como un listón entre esa persona y tú, ¿no? Ese vínculo energético, puedes imaginar que lo estás cortando. Puedes mencionar su nombre si es que te acuerdas y sabes de quién se trata. Y si no, bueno, lo dejas a la divinidad de decir todas las parejas que he tenido. Me acuerde si no, o no. Y si no, haz una enciclopedia y ya vas recitando los nombres. Y vas recitando los nombres. Pero sí es importante hacerlo para ir limpio, como decía Jerry, a una nueva relación. Es importante, porque entonces es lo que tú estás entregando al otro y lo que estás recibiendo del otro. Tú vas a entregar tu divinidad y vas a recibir, estaría muy padre que nosotros buscáramos eso, recibir la divinidad del otro y entregarle nuestra divinidad. No nada más, ay, pues vente para acá, pues no. Diría el Ricky Martin, vente para acá. Exacto. Para todo hay una canción, como no con todo. Sí, exacto, no nada más, ahí te va mi energía, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Que hemos encasillado el sexo como algo así, nada más es algo placentero, es algo padre, es algo que me gusta y lo hago indiscriminadamente. Pero cuando te das cuenta de que no es así, cuando ya la información te llegó y tienes la conciencia, tienes la responsabilidad de hacer algo. Porque si te quedas con la información, entonces es karmático. Y digo, y ahora volvemos a lo mismo, o sea, si vas a andar repartiendo energía como la CFE, pues entonces trata de relacionarte con personas que vibren más o menos en tu frecuencia. Claro. Porque además esa es otra también, nosotros generamos las relaciones en las que estamos vibrando. Es lo que les decía el otro día en mi programa, a veces nosotros pedimos, quiero un novio o una novia bonita, fiel, con dinero y todo nuestro pliego petitorio, pero nosotros ¿en qué estamos vibrando? Si nosotros no estamos vibrando en la misma frecuencia, pues no se te va a acercar eso. Exacto, como la manzana de los Tigres del Norte que se cae de buena, decía la canción, ¿no? Y ya dices, digamos, papá, que es para lo que te alcanza. Justamente, tienes la pareja para la que te alcanza. Y también es perfecto. Nada es malo ni enjuiciable en esta vida. Claro. Es perfecto para tu crecimiento, lo que sea que estés viviendo. Si ahorita estás teniendo muchas relaciones sexuales con muchas personas, es perfecto. Si ya no quieres tenerlo, también lo puedes cambiar. Si quieres relacionarte de una forma divina con una persona, lo puedes hacer. Si quieres cortar los lazos energéticos, lo puedes hacer. Si no, pues también, está bien. Exacto. Ahí está ya respondí a tu pregunta. Héctor, muchísimas gracias por tu comentario. Ale Domínguez Díaz lo está viendo ahí. Escúchenla. Estuvo hoy a las 11 de la mañana en Pit 40, Parada Obligada. Tiene un programa bien chido, bien interesante, con varias secciones que están muy, muy ad hoc a todo lo que nos sucede. La Tata decía, existe una meditación muy buena para eso, para lo de cortar energía. Sí, y yo hice una personal, o sea, desarrollé una muy buena justamente para acordar. Quien esté interesado, mándenme un mensaje por Messenger. Vamos a hacer un Facebook Live y ahí nos limpiamos todo. Ah, muy bien, me parece. ¿No? Perfecto. Ahí les mandamos la información. Pati Yanis Toledo, hermosa, dice, hola chicos, mi querido Jerry, te extrañamos en la estación, recupérate, te mando un gran abrazo. Lili y Leo, les mando un super beso, me encanta escucharlos. Gracias, hermosa. Beso, hermosa. Megan Elizabeth Cruz dice, gracias por invitarme, buen tema, Jerry. Eso sí.
Besos a Megan. Ale Díaz dice saludos, que venga esa limpia, ya la hicimos. Pati Yanis Toledo se ríe, no sabemos de qué, pero bueno, está bien. También hizo la tarea seguramente. Exacto. Que nos cuente si hizo la tarea o no. Exactamente. Y Ale Díaz nos dice, a eso yo lo llamo en mis terapias liberación de relaciones pasadas, sea cual sea. Claro. Exactamente. Claro. Oye, amigo, y pues ya tenemos muy poco tiempo para ir cerrando, mi querida Lili, ¿qué nos quieres compartir de todo esto que ya platicamos? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues que la verdad la sexualidad es algo muy padre, muy bonito, si realmente la vives con conciencia. Esa es la mejor manera de vivirla, insistimos, tú decides qué es lo que quieres para tu vida, pero si te animas a conocer esta otra parte de un crecimiento de conciencia en la sexualidad, te prometo que no te vas a arrepentir. Es correcto. Amigo. Jerry. Ya se desmayó. Pasmados. No, es que creo que sí nos quedamos un poco pasmados ahí en la... Creo que sí. Bueno, antes, aprovechando... Siempre lo hemos dicho desde que... ¿Me oyen? Ahora sí, ya te escuchamos, amigo. No. Bueno, ahora ya no. Ahora sí. Ya, amigo, ya. Justo así, súper rápido con... No. ¿Ya ahí me escuchan? Sí. Porque... ¿O sabe? No te entendimos nada. Es que como que va y viene la energía, amigo. Oye, ya te llegó el apagón de la CFE. Coincido totalmente. Escríbelo en los comentarios, amigo, porque no te sí, entendemos. Porque ya de plano, como, o sea, se corta muchísimo, amigo. Qué horror, y ya, o sea, ya justo al final del programa se corta la conclusión de nuestro roomie mayor. Bueno, sin... Que sí. ¿No? Aquí hay otro comentario de Angélica Luna que dice, hacer el amor es algo mágico, es un sentimiento de libertad y alegría, el sexo es físico y aventurero. Bueno o malo, es una elección. ¡Wow! Eso caramba, eso está muy bien. Eso es todo. Pues ya tenemos, amigo, 2 minutos. Ah, dice Jerry, yo digo que disfruten de la sexualidad, la gocen, claro, y vivan la vida. Sí, por supuesto, cómo no, con todo gusto. Hagan la tarea. Y la verdad es que efectivamente, o sea, todo en esta vida es energía. Tú decides con quién y cómo compartirla. Si no te quieres, no te limites. O sea, no te limites. Nada más, por favor, trata de hacerlo con mayor conciencia, como lo decía Lili, para que todas estas experiencias de vida sean mucho más placenteras y tú puedas estar a través de tu energía en ese acto sexual sanando a otra persona, o que otra persona te pueda estar sanando a ti cuando comparten energías que están vibrando mucho más alto. Pues esto fue un programa más de Entre Roomies. Me quedé a Lili, muchísimas gracias por engalanar este espacio. Yo encantada de la vida, muchísimas gracias por invitarme. Saben que los quiero muchísimo. Somos los mosqueteros y pues todos para uno. Y uno para todos, es correcto. Y a nuestro queridísimo Jerry, no sé por qué demonios al final de la transmisión se nos cortó muchísimo, pero nuestro roomie mayor, ya la próxima semana lo voy a comprometer a que ya esté aquí en cabina, porque vamos a tener un programa bien chido. Entonces, por favor, no se lo vayan a perder, porque va a estar buenísimo. Amigo, ¿ya nos escuchas para que te despidas rápido? No. Pues yo sí los escucho. Muchas gracias. No, pues ahora sí el diablito de la CFE nos está jugando malas pasadas porque esa energía no llega. Divierte. Dice Angélica Luna, increíble, podía escucharlos, le mando un abrazo, te quiero mucho, Lili. Ambet GC dice, llegué tarde, saludos, buen tema. Mariana Reina dice, super programa. Yuri Hayasaka, gracias. Y a Jerry, que se recupere pronto, dice Marianita. Esta fue una emisión más de Entre Roomies, de verdad, para nosotros es un verdadero placer poder transmitir para ti. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. No se pierdan Tardes de Café con Los Ángeles. Todos los jueves a las 6. Bye. Adiós. A mí. Jerry, ¿qué pasó? El tiempo se...
se nos fue como agua. Y luego, a mí no, señora. Es momento de despedirnos de nuestros roomie lovers. No. ¿También qué le estamos pasando? Justo cuando voy como gorda en tobogán. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 20 horas. Entre roomies. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Síguenos en nuestras redes, arroba entre roomies. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social. Se agotó.